El condón. Pues la verdad es que no sé muy bien qué decir del condón, pero lo único que tengo claro es que el nombre me parece muy poco apropiado. Condón. No me parece muy apropiado, la verdad. Jesucristo nuestro Señor hace millones de años decía que nos amásemos unos a otros como Él nos había amado. Entonces yo me pregunto, ¿en época de Jesús había condones? No, pues entonces nos vamos a amar ahora como Él nos amó, con condón. Sería contradecirse. No sé, ni siquiera la gente en la facultad, gente, mis compañeros, ¿no? que son universitarios, no todos sabrían cómo se pone realmente un preservativo, que meter, apretar, no sé. Pero yo creo que al final, además es una barrera, ¿no? Porque si hay sitios, hay países en los que nadie, ya no digo nadie sabría ponerse un preservativo. Pero si, por ejemplo, un casual, que espero que no, pero a mi futuro marido, le encontrase a otras personas un preservativo, o sea, blanco y en botella, o sea, a mí no me quieren ni a la iglesia. El condón, yo la verdad es que no conozco ni una sola persona que le haya prevenido una enfermedad el condón. Sin embargo, lo que sí que conozco es muchas personas que han podido prevenir enfermedades a través de la abstinencia, que sí que es algo muy sano. No sé, yo creo que no es un método fiable. Ni siquiera las previsiones más optimistas hablan de que sea fiable al 100%, ¿no? Y además, si te estás poniendo un preservativo es porque crees que con quien estás practicando el sexo es alguien que está sucia, ¿no? Que puede pegarte algo, porque con tu mujer sabes que no va a haber ese problema. A ver, el condón siempre se relacionó con un mundo de turbio y de la noche, y un mundo, pues, se considera que se vende como que es el preservativo medio higiénico. Yo lo relaciono con prostitución, con pilinguis, con chaperos, no sé, un mundo, pues, que me da asco realmente. ¿Condón? Pues previene enfermedades para gente de colectivos marginales con los que también trabaja la iglesia, con drogadictos, prostitutas, monjas, cosas así. ¿Por qué nos vamos a preocupar en enseñar a todo un continente como África en cómo se pone una goma, algo tan desagradable de por sí, cuando podemos de alguna forma invertir todo ese tiempo y toda esa energía en enseñarles a quererse y en enseñarles a creer a Dios?